Buenas pedaleros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pedal Station, vuestro canal de efectos de guitarra en español. Tenemos que agradecer a Als Music Factory en Gijón que nos haya prestado también este pedal, como los últimos que os traemos en el canal. En este caso os traemos el Honey Badger de Red Bird Effects y empezamos explicando un poco pues, esta compañía, ¿no? Para los que no lo conozcan, una compañía fundada, es una colaboración entre Adrian Thorpe y Mike Demus, guitarrista de Skindred. Son pedales hechos a mano en Inglaterra y tenemos en su catálogo dos pedales, el Red Mist Mark IV, que es un pedal de distorsión, y el que os traemos en este vídeo, Honey Badger. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos un pedal que podríamos decir que se asemeja a un Fast Face de silicio. Lo hemos hablado con Mike y nos ha dicho que no hay componentes de germanio, realmente. Tenemos que decir que le hemos hecho la pregunta porque es que el sonido es espectacular, ya lo veréis en la demo. Y bueno, podríamos decir que es una reinterpretación moderna de un Fast Face, porque tiene una cantidad de controles abismal y la paleta de sonidos que podemos obtener y la compatibilidad con distintos tipos de pastillas, de verdad, que nos ha sorprendido. Y de hecho esto es un tema que es bueno comentarlo porque realmente se ha llevado el premio al top 5 de pedales en la revista guitarrist.com. Imaginaros la cantidad de pedales que salen cada año, ¿no? Pues en 2020 este es uno de los top 5. Y un Thorpe Effects de Adrian Thorpe, el Marshall Field, si no me equivoco, pedal también de overdrive, distorsión. Fast Face, moderno, con bueno, muchísima capacidad para ajustarse a cualquier opción y lo veremos en los vídeos. Correcto. El pedal nos trae 6 controles más un switch externo. Tenemos que decir que es un octave fast, ¿vale? Nos da una octava por abajo y la podemos conmutar. Si la queremos la ponemos, si no la podemos quitar y además es todo controlable on the fly. Podemos cambiarlo con el pie, ¿no? De los 6 potenciómetros nos encontramos con un potenciómetro de volumen que veremos que tiene una cantidad de volumen muy grande. Tenemos luego también un ecualizador de 2 bandas, que eso es bastante raro verlo en un pedal de fuzz y realmente es muy útil porque nos va a ayudar a setear un poquito el sonido en función de la guitarra. Y muy amplio además. Pues sí, correcto. Después tenemos un control de fuzz, obviamente, que no funciona igual que el de un Fast Face. Vamos a ver lo que hace en la demo. Y después tenemos otros 2 controles que son los que afectan a la octava, que es un control de blend, es decir, la octava la podemos apagar un poquito o hacer que sea prominente. No es una octava muy bestia que nos coma el sonido principal, ¿vale? Siempre va a estar en un segundo plano, pero en determinados momentos podemos hacer que se escuche mucho. Y por último tenemos un control que le llaman divide, que es para ajustar qué tipo de octava queremos. Podemos hacer una octava por abajo o 2 octavas por abajo. Y si lo dejamos a las 12, lo que nos va a dar es una mezcla de las 2. Vamos a ver que este control es muy interesante, sobre todo cuando tenemos niveles de fuzz un poquito en el medio. Como dices, potenciómetro de volumen, nos encontramos con que tenemos un rango altísimo, o sea, llegamos a volumen unitario prácticamente pues a las 9 en punto, ¿no? Es prácticamente pues un 20%, un 30% del rango. Por ejemplo, que yo toco con humbuckers y siempre tengo el mismo problema, que los fuzz no me dan el volumen que necesito, siempre parece como que se quedan un poco por abajo, ¿no? Yeah.
bueno, yo creo que eso es lo más destacable, ¿no?, del potenciómetro de volumen. Sí, decir que podemos incluso apretar el ampli, o sea, podemos dejar el fuzz abajo y darle volumen porque, vamos, toneladas de volumen. Y eso yo creo que es un tema a tener en cuenta cuando estamos haciendo temas un poquito más modernos o queremos un fuzz que sea un poco todoterreno, que podamos combinar con muchas guitarras o incluso con backline amps. Yo creo que está muy bien en ese sentido. Después, por otro lado, control de fuzz. Obviamente, cuando queremos un fuzz, lo que queremos es distorsión, pero a veces queremos unos niveles de distorsión un poco inferiores. ¿Qué nos encontramos a veces con fuzz vintage? Que son un poquito picajosos, son un poco suyos, y cuando bajamos el nivel de fuzz, bueno, a lo mejor a nada que lo movamos ya se nos pasa a un fuzz totalmente gated, que ya no es muy utilizable porque se nos pierde la mezcla, ¿no? Aquí lo que vemos es que si ponemos el fuzz al máximo, obviamente tenemos un sonido más comprimido, más legato, más continuo, pero que nos mantiene muy bien ese sonido en las frecuencias altas, esa definición. Pero si bajamos un poquito el fuzz, lo que vamos a empezar a encontrar es que como que le afecta al bias del transistor. Tenemos un poquito ya de ese efecto gated y además nos va a hacer que se nos generen unas octavas de forma natural en el propio pedal, pero en este caso por arriba. Entonces es interesante porque como estamos hablando de un sub-octave fuzz, en el momento que nos da esa octava por encima, pues hace unos efectos muy chulos. Sí. Decir así un poco resumen, ¿no?, que con el fuzz bajo nos parece un poco más hacia un tone bender y sí, con el fuzz alto después hacemos una comparativa también con un fast phase, suena muy muy similar, ¿no?, un sonido más redondo, más cremoso, pero sí notamos que en el Honey Badger tiene como más grano la distorsión, más definida y mantiene muchísimo lo que acabas de decir, la presencia de las notas y el ataque de la púa. Es muy muy interesante el pedal en este sentido. Correcto. EQ. Nos encontramos con una ecualización de dos bandas muy impotente, ¿no? Sí, de hecho, en una Stratocaster el tener a veces ahí el grave, incluso aunque no estemos utilizando la octava, simplemente queremos un sonido fuzz para un tema, a lo mejor tirando así más vintage, y nos queda la guitarra un poquito ahí con poco cuerpo, pues nada, le apretamos un poco el grave, y hay que decir que de hecho la EQ es muy sensible, es decir, podemos darle muchísima paleta de sonidos, es decir, no es la típica de todo o nada, simplemente dándole un toquecito en el grave, le afectamos y le damos ese cuerpo a la Stratocaster. Y lo mismo pasa cuando estamos con una guitarra más gorda, tipo Les Paul. Si le queremos dar definición, le damos un pelín de agudo, que sobre todo se va a agradecer cuando ponemos la octava. Y la verdad que yo es una cosa que nunca había visto en un fuzz que haya probado y me ha encantado. La verdad que estoy eufórico con el pedal. Sí, de hecho no sé si va a volver a Als Music, Alberto, igual no te vuelve, no nos lo tengas en cuenta, sigue mandándonos pedales, diciendo que es
muy potente, a la vez es muy fácil de conseguir buenos sonidos en cualquier punto. Dices, un sonido súper gordo, ¿no? Con los bajos muy, muy, muy prominentes. Pero en cuanto le bajas el fuzz y subes un poco el treble, esos sonidos gated más en el estilo Tone Bender que con la Les Paul nos ha flipado. Entramos ya en la octava, la guinda del pastel. Octava, la podemos conmutar desde fuera, como hemos dicho. Eso, genial, hay pedales fuzz más antiguos que tienen la octava y no la puedes quitar. En este caso, la tenemos. Sí, siempre que tengamos el fuzz activado, ¿eh? La octava no funciona de manera independiente. Buen apunte, no tenemos un POG. No tenemos un POG, no. Pedal. Sería una buena cosa poder tenerlo, pero bueno, en este caso no. Necesitamos tener el fuzz activado. Lo que vemos en la octava es que, bueno, si lo tenemos a un nivel bajo, queda muy suave, es decir, casi se funde con el sonido, casi parece una octava natural. Si le damos el potenciómetro al máximo, ya la empezamos a escuchar, sobre todo cuando nos vamos a trastes por encima del 12, sí. Que ahí es donde nos va a dar ese cuerpo. Y yo, personalmente, cuando empiezo a escuchar la octava, vamos, se nota como una especie de psicodelia ahí detrás, hace unos efectos muy, muy chulos. Es decir, parece como cuando estamos tocando un solo y ponemos un wah, que empieza a hacer así unas octavas y unas interacciones raras. Como que ondula un poco. Sí, en este caso vemos que hace esos efectos raros que realmente molan mucho, es decir, son muy inspiradores. Con este pedal a lo mejor te quieres poner a hacer un tema así un poco potente y es enchufar el pedal y te empiezan a salir riffs por todos lados, ¿no? Mm-hmm. Muy utilizable en todo el rango de los dos potenciómetros. Sí, es cierto que la octava se nota poco, digamos, no es una octava súper presente, pero cuando tanto el setting con la octava a tope y la octava menos 2 o la octava menos 1, con los, digamos, los dos potenciómetros en los extremos, sí. Son sonidos impresionantes. Nos ha vuelto locos en realidad. Y bueno, poco más que decir del Honey Badger, ¿no? Cosa que yo he notado y es general en todas las guitarras es que es bastante sensible a cómo le des. Uh-huh. Si le das muy fuerte a la guitarra, distorsiona mucho, pero eres capaz de limpiarlo, tanto con el potenciómetro de volumen como con el toque de la púa. Y eso la verdad que me ha gustado mucho, incluso en niveles altos de distorsión, el pedal sigue siendo bastante sensible a la forma de tocar. Y eso me ha gustado mucho.
No sé cómo viste un poco las pruebas con las humbuckers. Tú que eres más de usar guitarras en ese sentido, con pastillas un poco más potentes. Pues tengo que decir que creo que he encontrado el fuzz que creo que finalmente voy a poder funcionar con él. Me cuesta mucho encontrar un fuzz que tenga volumen suficiente y que además tenga esa definición. O sea, me ha sorprendido muchísimo cómo mantiene los agudos en las frecuencias de la guitarra. La presencia de las notas, no lo había encontrado en ningún otro pedal de fuzz. Y ya cuando la metes la octava menos uno, digamos, y la octava a tope, encuentras un sonido súper potente, muy, muy, muy lleno, pero a la vez, eso, que muy, muy presente, y que creo que en una banda puedes incluso, pues eso, que se escuche perfectamente en un momento que estés tocando un solo o algo así. Sí, a mí me sorprendió en el momento que cambié del Strato al Les Paul. Pensé que iba a tener que compensar mucho con el volumen y la verdad que siempre en torno a las 9 en punto. O sea, yo creo que esto, casi cualquier guitarra va a funcionar bien con él. Sí, sí, sí. ¿Algún setting favorito por tu parte con el Strato? Sí, a mí me ha gustado mucho tener el fuzz no al máximo, pero un pelín hacia atrás para que haga esos efectos un poco de octava por arriba. Uh-huh. Y sí, con la octava activada, por supuesto, porque es un octave fuzz, pero bueno, también me gusta sin ella. O sea, me parece que es como un fuzz face, que a mí me encantan, pero en esteroides, por decirlo de alguna manera. Entonces sería ese un poquito, de tirando el fuzz arriba. Caso, creo que el fuzz tirando hacia la parte tone bender, vamos a llamarle, con un sonido un poquito más gated, y la octava arriba te da esa frecuencia arriba que a veces te, bueno, sin tocar en una banda, te duele un poco ahí en los oídos, pero creo que va a ser un sonido muy, muy, muy chulo cuando podamos juntarnos y tocar, bueno, con una batería, con un bajo, y desde luego, un pedalazo, creo que los dos estamos entusiasmados. Sorprendidos con él. Bueno. Juani Badger, Red Bed Effects, gracias a Als Music por mandárnoslo y dejarnos hacer estas demos con estos pedales. Ya sabéis, si queréis uno, ahí está su web. Y nada, yo creo que con esto terminamos el vídeo. Si os ha gustado, dejarnos algún comentario y no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar a la última de las últimas notificaciones. Saludo.